Yo le bendiga una vez más agradeciendo a Dios por la oportunidad que nos da de reunirnos en este lugar y en este su programa Testimonios Impactantes. ¿Por qué impactantes? Porque creemos que hasta el día de hoy nuestro Señor Dios sigue haciendo impacto en nuestras vidas y en la vida de todo aquel creyente que cree en su poder, en su gloria y en su majestad. Y para confirmación quisiera leer un texto bíblico que es un texto muy conocido, que se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 53. Y quiero leer nada más el versículo 4, que dice de la siguiente manera. Si usted tiene su Biblia, si tiene su Biblia o si no la tiene a la mano, después puede usted leerlo. Dice en el libro de Isaías 53, capítulo 53, versículo 4, dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Lo que nos dice el profeta Isaías, que él llevó nuestros dolores, nuestras enfermedades. O sea que gracias a Dios, a la misericordia y al amor tan grande de nuestro Dios, que ahora nosotros podemos recibir la sanidad a cualquier enfermedad, a cualquier situación, a cualquier problema. Gracias a esa sangre que nuestro Dios, que Jesucristo mismo invirtió en la cruz del Calvario. Y para confirmación de esta palabra, para confirmación de este poder tan grande y de este impacto tan grande, como se llama nuestro programa Testimonios Impactantes, podemos glorificar a Dios con el testimonio de nuestro hermano Pablo Muñoz, que como lo habíamos dicho y como se lo habíamos prometido a usted, que es partícipe de este programa y este es su programa, como se lo había yo prometido, que iba a estar con nosotros un hermano que había sido sanado de SIDA. Como le vuelvo a repetir lo que le dije ese día, la ciencia, la medicina, no tiene cura para esto. Pero gracias a Dios que tenemos la palabra poderosa, que creemos en ese Dios poderoso que puede hacer el milagro. Y para más, quisiera yo darle lugar a nuestro hermano Pablo Muñoz, que nos acompaña. Nos sentimos privilegiados, nos sentimos honrados que nos esté acompañando hoy en este día, hermano. Quisiéramos que nos contara un poco más de lo que usted sintió o de lo que usted ahorita está sintiendo, ¿verdad? Mucha gente ahorita tal vez está pasando por necesidad, o tú, amigo, que no sé qué enfermedad tengas, no sé cuál sea tu situación, pero que sepas que Dios puede hacer el milagro en tu vida. Quisiera darle a nuestro hermano la participación, el privilegio. Gracias, hermano. Amén. Así como lo comenta nuestro hermano, ¿verdad? Hay testimonios impactantes. Y por la gracia de Dios estamos aquí en este lugar. Quizá yo no debería estar en este momento, ¿verdad? Por medio de estas cámaras, hablándote a ti que me estás mirando y me estás escuchando. Pero estoy aquí por la misericordia de Dios y te quiero decir de que Dios ha sido muy bueno y que para Dios no hay nada imposible. Y yo quiero leerte una escritura bíblica, ¿verdad? El mismo libro de que leía nuestro hermano Jacobo Telles. Ahí en el capítulo 55 de Isaías, versículo 7 dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. El Señor en este momento te habla y te dice que te vuelvas a Él. Porque ahorita en el mundo hay mucha necesidad. ¿Y por qué vienen las enfermedades? ¿Por qué vienen los problemas? ¿Por qué vienen las situaciones difíciles? Porque la persona se aleja de Dios. Pero sin embargo el Señor te está haciendo un llamado. Y te dice: vuelve a mí y yo te voy a perdonar. Deja tus pensamientos, deja tu vida pasada y vuélvete a mí y el Señor te va a perdonar. En este caso soy yo. Yo estaba alejado de Dios. Y yo pensaba que todo lo que yo hacía era un bien para mi vida. Y yo pensaba que el andar en las calles, yo, según yo, disfrutando de la vida, porque joven yo, ¿verdad? Decía, soy joven, tengo que disfrutar mi vida. Cuando sea viejo, a lo mejor voy a buscar a Dios. Pero sin embargo, en Eclesiastés 12 dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y digas: en ello no tengo contentamiento.
Mucha gente, como lo decía, está pasando por situaciones muy difíciles, de las cuales, como el hermano ya lo mencionó, yo estaba infectado de una enfermedad llamada SIDA, o que también la conocen como ELISA o VIH. Y yo estaba en la tercera etapa de esta enfermedad. Los doctores me dieron solamente un mes de vida. A lo máximo me dijo la doctora que solamente me quedaba una semana de vida. En aquellos tiempos, que fue en el 2011, recuerdo muy bien cuando no tenía cabello, usted me levantaba mi playera y se miraban mis costillas. Estaba muy delgado, estaba lleno de llagas por todo mi cuerpo. Y yo pensaba que ahí se iba a terminar todo. Pero quiero decirte a ti que me miras, que siempre hay alguien que está orando por ti. Y en este caso era mi madre. Mi madre le pedía a Dios por mí. Y las oraciones de una madre, Dios las escucha. Así como las oraciones también de un padre también, Dios las escucha. Porque dice la Biblia que si nosotros siendo malos, podemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más Dios, que es Dios, un Dios grande y lleno de amor? Infectado yo de SIDA, infectado yo de sífilis terciaria, infectado yo de leucemia y de clamidia. ¿Y todo por qué? Quizá usted se pregunte, ¿pero por qué? ¿Qué fue lo que usted hizo, hermano, para que le viniera esa enfermedad? Número uno, yo estaba alejado de Dios. Número dos, yo vengo de una ciudad llamada Las Vegas. En ese lugar es muy fácil enredarse en esa vida. Te puedes perder. Muchos jóvenes deciden alejarse de sus casas, de Dios, y al siguiente día los encuentran, pero ya muertos. Esa es la realidad de la vida. No creas que en el mundo hay mucha felicidad y que todo lo que te dicen es verdad. No. La única verdad es la palabra del Señor Jesucristo. Porque nuestro hermano Jacobo y yo somos conscientes que lo que hemos vivido y lo que tenemos es porque Dios ha querido. Y ahora tenemos felicidad y paz con Él. Y quiero decirte que, estando yo en esos momentos de angustia, como le decía, ¿por qué me vino esta enfermedad? Esta enfermedad me vino porque yo empecé a involucrarme con las prostitutas. Porque después se me hizo fácil estar con los transexuales. Porque después se me hizo fácil estar con las amigas y creerle a la gente cuando me decían, no estoy enfermo, todo está tranquilo, no te preocupes. Pero como lo decía, en el mundo hay aflicción y hay mentira. Porque al pasar 3 años, casi 4 años y medio que estuve perdido en ese mundo de Las Vegas, empecé a mirar muchos cambios en mi cuerpo, de los cuales empecé a mirar que se me caía el pelo. Después mi boca se empezó a llenar de llagas. Después empecé a mirar que mis manos estaban enllagando. Y yo no sabía qué es lo que pasaba. Hasta que un día me reportaron a mí al centro de salud. Y yo tuve que ir, porque una persona más salió infectada. Cuando me hacen los análisis de sangre, me dicen, ¿sabes qué? Estás infectado de SIDA, de leucemia, de clamidia y de sífilis. En ese tiempo, 3 de mis tíos murieron de SIDA. Precisamente cuando yo estaba en el tratamiento que me dieron para el sífilis y para la clamidia, mi primo de 33 años en Zacatecas, México, cayó muerto de SIDA. Y quizá usted diga, pero ¿cómo que usted fue curado de SIDA? Porque no hay sanidad para el SIDA. Pero yo quiero decirte que si tú te vuelves a Dios, dice la palabra del Señor en Lucas 1:37, que para Dios no hay nada imposible. Dice la Biblia que a un Lázaro, cuando tenía 4 días de muerto, el Señor llegó allí y dijo, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y yo te digo que para el Señor no hay nada imposible. Si tienes cáncer, el Señor te puede sanar. Si tienes problemas, el Señor te puede ayudar. Si estás pasando por una necesidad fuerte, el Señor te puede ayudar a que sigas adelante. Pero tienes que buscar su rostro y tienes que regresarte a sus caminos. Porque yo sé que tú que me estás mirando, estás pasando por algo. Pero ¿sabes qué? Tienes que
humillarte y buscar a Dios para que el Señor te ayude. Porque en esos momentos, cuando yo estaba enfermo, yo tuve que humillarme. Yo tuve que reconocer que sin Dios yo no puedo hacer nada. Ahí me di cuenta que las amistades no me pueden ayudar. Me di cuenta, hermano Jacobo, de que el dinero no me puede ayudar. Me di cuenta que los doctores no me pueden ayudar porque no tienen medicina ni cura para el SIDA. Pero quiero decirte que hay un doctor de doctores y su nombre es Jesucristo. Amén. Y no importa la enfermedad, no importa la circunstancia, el Señor te puede sanar. Porque estoy aquí por su pura gracia. Y cuando yo me empecé a humillar al Señor, le dije: Señor, no cabe duda que sin ti yo no lo voy a hacer. No cabe duda que solamente soy un hueso andando, porque ya ni parecer tengo. Ahí me di cuenta que la vida es muy corta. Ahí me di cuenta que todo lo del mundo es pura mentira. Pero la única verdad es la palabra del Señor. No quiero hacerte tan extenso, pero sí te quiero recalcar en este programa testimonios impactantes, que el testimonio impactante es todo aquel que cuando acepta a Jesucristo y hay un cambio en su vida. Porque mi padre era un drogadicto y el Señor lo cambió. Mi padre era un borracho, el Señor lo cambió, aleluya. Mi madre, que se la pasaba sufriendo, el Señor trajo paz a su corazón. Mis hermanas y hermanos que estaban alejados de Dios se regresaron a Él y el Señor les dio salvación. Y miren, qué grande paquete el Señor me dio. Porque cuando la ciencia me dijo, te queda un mes de vida, o quizá lo máximo una semana, el Señor extendió su manto de sanidad sobre mí. Y recuerdo muy bien que ese día me habló la doctora por teléfono. Y yo andaba en la tienda, hermano Jacobo, yo andaba en la tienda queriendo comprar un pantalón. Pero yo estaba perdiendo la mente, ¿verdad? Y no entendía por qué estaba perdiendo la mente. Y yo pensaba que traía mucho dinero en mi cartera. Y cuando yo veo mi cartera me doy cuenta que nomás tenía $7. Y entonces yo dije, ¿qué me está pasando? Y en ese momento me habla la doctora y me dice, ¿sabes qué? Tienes que venir. Cuando yo llego al hospital me dijeron, mira, nos hemos dado cuenta de que estás infectado de esas enfermedades. Pero queremos decirte que si tu enfermedad del sífilis terciaria no se cura, te vamos a tener que operar del cerebro. Porque tu enfermedad ya afectó el cerebro y tú estás perdiendo la mente. Dice, quiero que regreses para la próxima semana. Y me esperé una semana. Mi mamá a las 3 de la mañana, todos los días se la pasaba orando por mí. Yo escuchaba el clamor de mi madre, pidiéndole a Dios. Y tú que me miras, tu madre también ha pedido por ti. Tu madre también ha pedido por ti. Y sabes, te tienes que regresar al Señor. No esperes que te venga la muerte. Solamente Jesucristo es vida. Cuando yo estaba ya pasando la semana de que estaba esperando la llamada de la doctora, me habla y me dice, tienes que regresar. Y todavía no se cumplía la semana. Cuando yo regreso al hospital, la doctora se agarraba su cabello y se lo soltaba. Y me decía, la americana me decía, tú eres demasiado afortunado. Y yo angustiado, ¿verdad? Porque estaba, como les digo y les comento, estaba todo delgado. Y yo así agachado le decía, ¿y por qué soy afortunado? Porque me voy a morir, ¿por eso me dices? Dice, no, dice, ¿recuerdas todos los jóvenes que estuvieron contigo en el tratamiento? Le dije, sí, los recuerdo. Dice, pues sabes de que esos jóvenes ya están muertos. Yo me quedé helado, me quedé frío. Y yo dije, entonces yo soy el próximo. Pero sin embargo, me fui para la casa, ¿verdad? Y cuando llego a mi casa, mi hermana llegó llena del Espíritu Santo. Y me dice, allí en el libro de San Juan, capítulo 11, versículo 4, dice que esta enfermedad no es para muerte, sino que es para que el nombre de Dios sea glorificado por medio de ella. Y me dijo mi hermana, y tú no te vas a morir, porque el Señor, por medio de un predicador, me dijo que el Señor te va a sanar. Y mi madre empezó a llorar, mi hermana empezó a llorar y me abrazaron. Y pasaron los días y yo decía, Señor, ¿será que tú vas a tener misericordia de mí? He ahí cuando el Señor me dio este texto de Isaías, capítulo 55, versículo 7.
Dice el Señor, vuélvete a mí. Yo me humillé y le dije, Señor, aquí estoy. Aquí estoy para buscarte. Y si tú me das la oportunidad, yo te voy a servir y le voy a predicar a todo mundo que hay poder en tu nombre. Cuando yo regreso a la clínica, hermano, querido radioyente, querido televidente, quiero decirle que aquí está lo impactante. Porque mi Cristo está vivo y no está muerto. Amén. Y quiero decirle que yo cuando llego ahí con la doctora me dice, no puedo creer lo que está pasando con estos resultados. Y yo le dije, pues, ¿qué es lo que está pasando? Me dice, ahorita regreso. Y me trajo los resultados. Cuando ella me entrega la hoja del SIDA, yo me quedé helado. Y no podía creer lo que estaba viendo mis ojos. ¿Por qué? Porque el Señor ahí hizo el milagro tan grande. De ahí empezó mi testimonio. ¿Por qué? Porque el Señor dijo, aquel que esté muerto, pero si cree en mí, va a vivir. Porque yo soy la resurrección y la vida. Y todo aquel que a mí viene, yo no le echo fuera. Y mire que cuando yo agarro la hoja de los resultados, me doy cuenta que el SIDA, su resultado final era negativo. Cuando me entregan la hoja del sífilis, me di cuenta que su resultado era negativo. Cuando me entregan la hoja de la clamidia, me di cuenta que estaba negativo. Y me dice la doctora, y no sé qué pasó, dice, pero la leucemia se desapareció. Y así, hermano, yo te digo, querido radioyente, televidente, te digo en el nombre de Jesucristo, que hay poder en la sangre de Cristo. No importa la situación que estés pasando, si el Señor a mí me levantó de la muerte, el Señor también a ti te va a levantar, si tú le crees y si tú te vuelves a Él. Así es de que mi consejo es de que busques a Cristo. No esperes tener un día malo como el mío. Vuélvete a Cristo y el Señor te va a sanar. Amén, hermano Jacob. Muchas gracias, hermano, por tu testimonio. Gracias por recibir la invitación y aceptarla y estar una vez aquí con nosotros. Y gracias a ti también que nos acompañaste. Y deseamos que sea de grande bendición este testimonio para tu vida, para cualquier persona. Si tú conoces algún vecino, algún familiar, tú que estás mirando este video, tal vez tú mismo estás pasando por alguna necesidad, algún problema, alguna enfermedad. Yo te quiero decir a ti que nuestro hermano Pablo fue sanado de SIDA, pero no gastó ni un peso. Yo te lo puedo garantizar. Hay gente, tal vez millonaria, tratando de gastar todo su dinero en querer ser sanado de SIDA o cualquier otra enfermedad. Pero mire, dice en el libro de Isaías 55:1, dice, a todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid y comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Yo te quiero decir a ti, tú no tienes que pagar nada. ¿Por qué? Porque Jesucristo ya pagó el precio. Aleluya. Jesucristo pagó el precio por usted, hermano Pablo. Amén, hermano. Jesucristo pagó el precio por mí y Jesucristo pagó el precio por ti también. Yo te quiero bendecir. Yo te quiero agradecer también por ser partícipe de este programa Testimonios Impactantes. Y como lo dice el título, el encabezado del programa Testimonios Impactantes. ¿Por qué? Porque sabemos que hasta el día de hoy, Jesucristo sigue haciendo impacto en este mundo. Y si tú quieres recibir ese poder en tu vida, lo único que tienes que hacer es abrir tu corazón. Abre tu corazón, abre tu puerta. Porque Jesús dice que toca la puerta. Si tú le abres, Él entrará y cenará contigo y será tu Dios y tú serás su hijo. Yo te invito, abre tu puerta de tu corazón, hermano, hermana, amigo que nos escuchas, amiga que nos escuchas. Abre la puerta de tu corazón y deja que Jesucristo haga la obra en tu vida. Deja que el Señor haga la obra en tu ser, en tu familia, en tu hogar, en tu matrimonio, en cualquier situación. Dios no conoce lo imposible, porque para Él todo le es posible. Así como nuestro hermano Pablo, él mismo lo testificó y tiene mucho testimonio, muchas cosas que podríamos agregarle a este, pero quisiéramos hacerlo, hermano. Yo le hago la invitación, hermano, que nos comprometemos con los radioescuchas, con los televidentes, que les vamos a hacer un, por causa del tiempo, tal vez no se puede dar en su totalidad,
Pero nuestro hermano, quiero comprometerlo, discúlpeme por comprometerlo, pero quiero darle al radioescucha, al televidente, un testimonio más claro de todos, paso por paso, porque mucha de la gente quiere saber, pues, ¿qué situaciones pasa cuando tiene el SIDA? Lo que me platicaba usted el otro día, que me decía que usted llegó a mirar que gusano, pues, animalitos le corrían por la pierna. Tantos estas cosas que verdaderamente que se sufre, hermano, amigo. Esta enfermedad no nomás es una enfermedad como una gripa, no, verdaderamente se sufre. Así como me platicó nuestro hermano, créame lo que tardaría horas en platicárnoslo todo. Pero gracias a Dios, como le vuelvo a repetir, que Dios tiene el poder Amén. para sanar, para libertar, para ayudar y para amarnos. Porque gracias a su amor, nosotros recibimos eso, ¿no? Y hermano, nos comprometemos con el Radio Escucha a hacer un testimonio, aunque se tarde 1 hora, 2 horas, pero para que lo escuchen con calma o en parte si desea, ¿verdad? Si usted, hermano, quiere contactarnos o quiere obtener este testimonio en su totalidad, ¿verdad? Porque hay muchas cosas que nuestro hermano a veces por la internet se omiten, muchas cosas porque verdaderamente vuelvo a válgame la redundancia, vuelvo a agregar que esta enfermedad es fea, hermanos. Es fea, es horrible, diría yo. Pero como le vuelvo a repetir, para Dios todo es posible. Hermano, y pues hermano, nuestro hermano también, nuestro hermano, si usted, hermano que nos escuchas, quieres que este testimonio llegue a tu iglesia, a cualquier parte, nuestro hermano está dispuesto. ¿Por qué? Porque como él lo dijo y le prometió a Dios, que si él le daba la oportunidad, él iba a ir por todo el mundo y testificar el poder de Dios. Amén, Así hermano. es. No sé si usted tiene algún número para que lo puedan contactar, para que lo pueda, algún correo donde se puedan comunicar con usted. Sí, incluso quería decirles, ¿verdad? A todas las personas que nos están viendo, ¿verdad? Por la gracia de Dios, pues podemos viajar a cualquier lugar del mundo, ¿verdad? Si nos invitan para México, para allá vamos. Si nos invitan para Colombia, también para allá vamos. Donde quiera que nos invite, vamos a ir en el nombre de Jesucristo. Y antes de dar el número, hermano Jacobo, quería decirle de que Dios paga muy bien cuando te regresas a Él. Porque el Señor me dio una linda esposa, me dio una hermosa hija, y viene otra en camino, y mi familia está sana por el poder de la palabra Gloria a y en el Dios. nombre de Jesucristo. Y Dios paga muy bien. Dios, no creas que te miente. No, Dios te paga muy bien. Regrésate a Él y el Señor te va a bendecir. Y mi teléfono es el 435-232-7197, ¿verdad? Ahí va a estar pasando por las cámaras. El hermano ahí lo va a estar transmitiendo. Y a donde quiera que usted nos invite, vamos a ir a decirle a la gente de que hay poder en la sangre de Cristo. Amén, Porque amén. hemos visto milagros. Hemos visto cómo mucha gente se ha levantado. Y estando ya muerta, el Señor ha levantado. Amén, Amén. hermano. Amén, hermano. Muchas gracias una vez más. Gracias Amén, por su hermano. tiempo. Gracias por este testimonio de impacto. Y pues hermano, hermano, amigo, que nos acompañaste en este día, una vez más agradeciéndote por este tiempo que te tomas y por así que yo creo que es bendición para tu vida. Yo sé que es bendición para tu vida. Y así como tenemos este testimonio, vamos a seguir teniendo testimonios de impacto, impactantes, ¿verdad? Yo les prometo que vamos a tener con nosotros a nuestro hermano José Chaires. Tal vez usted no lo conozca, pero este hombre estaba ya a punto del divorcio. Tal vez tú estás pasando por a punto del divorcio, pero ya te vas a divorciar, o tal vez te vas a separar de tu esposa, o estás pasando por problemas matrimoniales. Te invito a que escuches este testimonio impactante de nuestro hermano José Chaires, su esposa Valeria Chaires, ¿verdad? Para que ellos te ayuden. Mismo Jesús te va a ayudar a través de Amén. ellos a que si tú estás pasando por una situación o algún problema, Jesucristo resuelva ese problema a través de este testimonio, a través de este testimonio vivo de impacto para la gloria de Dios. Muchas gracias. También quiero agradecer a nuestro hermano Alejandro Sánchez, que nos escucha desde la ciudad de Puebla. Quiero agradecer. Dios te bendiga, hermano. Gracias por ser parte de este programa. Gracias por tus bendiciones. Gracias por tus oraciones también. A usted también le doy gracias por sus oraciones y a todos los que están orando para que este programa siga.
Dios les bendiga y deseamos verdaderamente con todo el corazón que este programa sea de grande bendición en su vida. Dios les bendiga una vez más. Nos miramos la próxima vez. Dios les bendiga.